Somos la voz de una actividad. Emisora Católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en este octavo día de la novena de Navidad. Hoy oramos por los presos, enfermos, ancianos y todos los que sufren. Y el personaje del pesebre a contemplar en el día de hoy, los regalos. Cada día que pasa estamos más cerca de tener al Dios con nosotros. Ojalá que del mismo modo en que nos afanamos con preparativos, compras y regalos para compartir con nuestros seres queridos, preparemos aún mejor nuestro corazón y nuestra casa para recibir al niño Jesús. Él es el regalo más grande que Dios nos da. En este octavo día de novena, elevemos con fe nuestra oración solidaria por todos los que sufren dolor en el cuerpo o en el alma. Iniciamos entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal libertad de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Día octavo. Dios con nosotros, nuestra verdadera salvación. Oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Isaías había profetizado: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. La situación del hombre es dramática y la situación del mundo es desesperada. Confiamos a veces en nuestros propios medios, en nuestra ciencia o en nuestros poderosos medios técnicos, pero nuestros progresos son ridículos. Volvemos la mirada a nuestros grandes hombres y a las importantes organizaciones internacionales, pero pronto nos desilusionan, los problemas son tan complejos y los intereses creados son tantos que no se llega nunca a las soluciones radicales. Por eso necesitamos que venga un Dios a nosotros y que se quede con nosotros. Un Dios que se ponga a nuestro alcance, que recorra nuestros caminos y conduzca nuestros pasos. Un Dios que sienta como nosotros, que conozcamos nuestras debilidades y nos transmita la fuerza para superarlas. Un Dios que se haga cercano y amigo, dispuesto a cargar con nuestros fardos y capacitado para curar nuestras heridas. Un Dios que nos enseñe palabras de vida, que hable al corazón, legislador que meta su ley en el pecho, promotor de la nueva cultura, la civilización del amor, el reino de la verdad. Ese será nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros, pues deja el trono de tu gloria y ven. Rasga definitivamente el cielo y ven. Salva la distancia que nos separa y ven. Revístete de nuestra carne y ven. Ven, oh Rey nuestro, Señor y Dios nuestro, vida y salvación nuestra. Emmanuel nuestro, ven. Oración a la Santísima Virgen, todos. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos que tú mismas prepares y dispongas nuestra vida y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al divino niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Suma del Dios soberano que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas que tú ven, ven. Raíz sagrada de Jesús que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu bella mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas. De oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven.
Mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al pobre tu amparo. Naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. En los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, posternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mi frase, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven. Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos sus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad,
Venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, oración final a la Sagrada Familia. Oh Dios, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a hacer de nuestra familia una viva réplica del hogar de Nazaret. Así como socorriste siempre a la Sagrada Familia, así también tu providencia nos dé el sustento de nuestro hogar, junto al don de la salud, del trabajo, el amor, la paz, el entendimiento y la alegría. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú nos perdonas nuestros pecados. Danos la paciencia de saber convivir entre nosotros, para cumplir fiel y santamente con nuestras obligaciones familiares. Ayúdanos a permanecer unidos en la fe y en la oración, en los momentos de gozo y de dolor. Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, ilumínennos, socórrannos y sálvennos. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Divino niño Jesús, ven a nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Recibimos al presbítero José Luis Alonso, de la Orden Agustinos Recoletos, quien preside la Santa Eucaristía. Idea de la inspiración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo estén siempre con cada uno de ustedes. En esta octava misa de Aguinaldo, servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y de Radio Natividad. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar con asombro, con emoción, con alegría, qué amor tan grande, personal, inabarcable que nos tiene Jesús a cada uno. También tenemos que reconocer la otra cara de la moneda. Todos fallamos en ese amor. Todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios y gracia para comenzar una nueva vida. Pero nunca nuestros pecados pueden tener más peso, más importancia que Jesús, su amor, su bondad y su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al acercarse las fiestas de Navidad, te rogamos, Dios eterno, que no sabes más que amarnos, que tu Hijo muy amado, que se hizo hombre verdadero en el seno purísimo de la Virgen María para habitar entre nosotros, nos haga crecer cada día en su amor, llenándonos de su misericordia, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso estará en el santuario el Señor, a quienes ustedes buscan. El mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví y así pondrá en ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén,
como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y familiares se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus familiares se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablita y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron sorprendidos. En aquel momento a Zacarías se le soltó la lengua, recuperó el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de todo esto se preguntaban impresionados: ¿qué llegará a ser este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día, todos los días, pero en especial en este tiempo de Navidad, necesitamos todos comprender, convencernos de la importancia imprescindible
del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos ilumina con su luz divina y no calienta nuestro corazón con su amor y alegría, escuchamos y por un oído nos entra y por otro nos sale y no entendemos nada. Él mismo dice en una de las cartas de San Pablo: nadie puede decir Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy, al presentarnos este acontecimiento de que un hombre anciano y una mujer estéril y anciana tuvieran un hijo, nos quiere recordar el misterio de amor que somos cada uno. Hemos nacido por expresa decisión de amor de Dios. Papá y mamá colaboraron lo mejor que pudieron, vamos a dar un voto de confianza, pero cada uno de nosotros somos obra personal, exclusiva del amor personal de Dios. Pero hay otra faceta que no la solemos valorar, que el nacimiento de un niño es puro regalo de Dios. Por más que la ciencia quiera hacer maravillas, tendremos siempre que quedarnos impresionados, emocionados, sin palabras, al nacimiento de un niño. Y San Agustín, que era un magnífico psicólogo, decía algo que es más cierto que hoy es sábado y mañana será domingo: que nosotros los seres humanos nos asombramos si Dios resucita al muerto, pero ya no nos llama la atención que nazca un niño. Y es más grandioso y admirable que un niño nazca que un muerto resucite. Y dice San Agustín, es que la costumbre nos va haciendo la idea de que eso es normal. Pero si uno se pone a analizar el nacimiento de un niño, nos quedamos, pero que no sabemos sino adorar, alabar, bendecir y dar gracias a Dios. Para nosotros el nombre no significa nada, pero en la Biblia el nombre significa lo que va a ser la persona o la misión que va a tener que cumplir. Juan significa regalo de Dios. Podríamos también hablar de el nombre de su papá y de lo que significa su mamá, pero para no alargarnos. Cuando una persona valora que ha sido un regalo de Dios, que no lo ha merecido bajo ningún motivo, toda su vida va a ser admirable, va a ser influyente, va a dejar huella en cuantos tengan la dicha y el privilegio de vincularse con esa persona. Nosotros a veces ponemos nombres que, ay mamacita, pareciera que queremos complicarnos la vida y luego vienen problemas porque no escriben bien nuestro nombre. No, nosotros tendríamos que volver a la mentalidad bíblica, nombres que a la persona le vayan marcando el rumbo, le vayan diciendo, fíjate, estás marcado por Dios, por su amor, algo grande te tiene preparado Dios. Juan el Bautista lo aprendió desde niño y fue el profeta más grande. Y luego termina, no nos podemos detener mucho en otras enseñanzas, que la gente decía, ¿qué llegará a ser este niño?
qué misterio es cada persona. Algo maravilloso, algo increíble, algo espectacular nos tiene marcado Dios, pero el ambiente familiar y el ambiente social nos hacen rebaño, nos quitan la categoría, la grandeza personal, y nos dicen: tú tienes que vestir como todos, tú tienes que ser como todos, tú tienes que consumir igual que todos, tú no te puedes separar. Y pasamos por el mundo sin pena ni gloria. Cuando veamos cara a cara a Dios y descubramos todo el potencial de cualidades, de posibilidades, la categoría divina, la grandeza personal única e irrepetible de cada uno, vamos a decir: realmente, si yo hubiera sabido que yo era tan valorado por Dios, qué santo, qué feliz hubiera sido, cuántas obras grandiosas habría hecho Dios en mí y por medio mío. Ojalá que nosotros tengamos la preocupación de descubrir esa identidad profunda, maravillosa, única e irrepetible que somos cada uno. Cuando Papá Dios nos sacó de su corazón, rompió el molde y jamás saldrá uno igual que nosotros. Pero hoy vemos, ya para terminar, el ser humano está muy descontrolado. Ahora está de moda: tienes que tener una buena silueta, tienes que tener una belleza juvenil, tienes que estar luciendo lo externo, y tapa lo valioso porque no nos interesa. Pero imagínense que a ustedes o a quien habla nos regalaran una caja, pero inmensamente bella, que nos dejaría con la boca abierta y los ojos como platos. Y nos emocionamos, y cuando la abrimos, que está vacía. ¿Cuál es el drama de muchas artistas y personalidades que les han ensalzado, que las han ponderado, que las han aplaudido, que las han llevado y traído, que cuando ven que su silueta se arruga, se derrumba, se avieja, tienen unos traumas y unas situaciones patológicas que son para llorar? San Agustín decía una gran verdad: toda etapa de los seres humanos tiene su propia belleza. El niño es bello, el joven es bello, el adulto es bello y el anciano es bello. Pero pretender que una persona que se hace anciana va a mantenerse juvenil, radiante, esplendorosa, eso es la gran locura de personalidades cinematográficas, televisivas y sociales. Nosotros tenemos que decir: lo externo es valioso, hay que cuidarlo. Tenemos que ser personas elegantes, bellas, pero valorando lo profundo, lo que es propio, que nadie lo tiene más que nosotros. Y cuando lo que lucimos por fuera es reflejo de lo de adentro, es cuando somos personas sanas, normales, felices, bellas a los ojos de Dios. Que cada día el Espíritu Santo nos haga comprender lo que hoy no se cotiza ni se valora. Y por eso hay tanta gente desquiciada, yendo a los psiquiatras con tratamientos, con pastillas, con drogas y con situaciones que son para llorar.
que siempre digamos, aunque tenga 80 años, que luzca mi propia belleza, aunque no la valoren socialmente. Porque así nos ha hecho Dios. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que vivamos este mensaje de hoy, que lo que importa es asombrarnos que somos fruto del amor de Dios, que somos personas puro regalo de Dios, que somos inmensamente mejores de lo que imaginamos y que nosotros somos lo que hemos de cultivar primero lo profundo, lo íntimo, lo que va a durar eternamente, y lo externo que lo cuidemos con toda tranquilidad lo mejor que podamos. Tomados de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, vamos a presentarnos ante Papa Dios con total confianza, porque somos sus hijos muy queridos, para pedir por nosotros, por nuestra propia familia, por esta familia del señor Vladimir, que nos facilita este medio tan asombroso, con tanta alegría y generosidad, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. Para que el Espíritu Santo nos haga vivir hacia adentro, donde está lo más valioso, lo más grandioso, lo más admirable de cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Para que esta Navidad sea la más hermosa, la más gozosa, la más provechosa de toda nuestra vida, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, que tiene sus 87 años y que es tan calumniado, maltratado, insultado, al estilo de Jesús, y nos pide nuestra oración. Por nuestros obispos Mario y Juan Alberto, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Para que cada día hagamos nuestra la petición de Jesús que nos hace personalmente a cada uno. Que hagamos oración a Papa Dios para que nos envíe muchas y santas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, roguemos al Señor. Por tantas personas que rezan por nosotros, que nos sirven, que nos ayudan, que nos facilitan el diario vivir para que Jesús les premie ahora en esta vida y sobre todo por toda la eternidad en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora en silencio cada uno vamos a colocar en las manos, en el corazón de la Santísima Virgen María, nuestras necesidades propias y nuestras intenciones personales. Papa Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, para que nos ayudes a conocernos de verdad, en profundidad, para que sepamos cuidar la exterioridad de nuestra vida personal, pero poniendo de relieve que sabemos descubrir ese universo de cualidades y posibilidades que hay dentro de nosotros, para gloria tuya, para crecimiento y santificación nuestra y para salvación de todos. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, por este pan y por el vino.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Que el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que es el acto de culto más perfecto que podemos ofrecerte, nos haga vivir cada día más íntimamente unidos a tu Hijo muy amado Jesucristo, para que podamos celebrar con un corazón lleno de fe, de amor, de alegría, el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios, tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen María esperó con increíble amor de madre. Juan Bautista lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos llenos de alegría. De tu gloria, Osana, 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 del cielo, Osana, 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 del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, con nuestro Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra. Con San José, su querido esposo, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción. Tenemos una deuda impagable de gratitud con él, porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos: al Hijo de Dios, hecho hombre, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Felices, asombrados, emocionados, agradecidos, porque hemos salido del corazón de Papa Dios, somos fruto de su amor, somos puro regalo de Dios y somos únicos e irrepetibles. Por eso vamos a decir todos con Jesús: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Cristo, que viene a nacer en nuestro corazón, esté siempre con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría el saludo de la paz.
Este es Jesús, el Hijo eterno de Dios Padre, pero también el Hijo verdadero de la Virgen María. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas de maligno enemigo y en la hora de mi muerte, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. A quienes has alimentado con tu palabra de vida, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Jesucristo, concédenos, Señor, crecer cada día en fe, en amor, en alegría, para que estemos siempre preparados para recibir verdaderamente a tu Hijo cuando Él venga a buscarnos y llevarnos con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con mañana la misa será a las 11 de la mañana y la de, vamos a llamar, la del día propio de Navidad, por la noche, a las 8 de la noche. Y el fin de la novena a las 7 de la noche. A todos les deseo un buen descanso reparador y que esta semana sea verdaderamente un anticipo del cielo, porque queremos que Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.